Bendiciones y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a este subprograma Comienza el Día y está su hermana y amiga Pastora Wanda Rolón, que sabemos que vamos a tener un programa sumamente interesante. Estaremos hablando de cómo aprender a ser mamá, de la lactancia y de temas de mucho interés. También de actividades familiares que debemos patrocinar para así enriquecer nuestra familia. Así que no importa en esta mañana cuál sea la situación que te aqueje, Dios quiere bendecir tu vida de manera muy especial. Adelante. Quiero comenzar mi día con el pie derecho. Quiero comenzar mi día sonriendo. Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 oh. Comienza el día en bendición. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y por fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es lo que te va a llevar al próximo nivel. La fe es lo que te va a llegar a ayudar a llegar a tus metas. Por eso es importante creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que tiene fe se va a esforzar y se va a animar y va a luchar hasta alcanzar lo prometido. Así que hacia adelante. Síguenos en Twitter, @WandaRolón, para que recibas mensajes de bendición. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. Invicta, la nueva producción musical de la pastora que canta, Wanda Rolón, con temas como Decidida, Pescador de Hombres e Invicta, incluyendo pistas. Invicta, disponible en todas las tiendas digitales. Para más información y pedidos, 787-730-5880. A todos aquellos que nos acompañan día a día aquí en tu programa Comienza el Día. Bendiciones a la pastora Wanda Rolón y bendiciones a todos ustedes que día a día están ahí acompañándonos y recibiendo esa palabra maravillosa que te va a ayudar a comenzar el día bendecido y lleno de amor y alegría. Yo soy Lidia Boschetti y me encuentro actualmente en la Plaza Apolos en Niza, Francia. Esto es una provincia preciosa de una extensa cultura y puedes ver el arte en cada esquina de esta provincia. Y hoy quiero hablarte de lo que es la sabiduría y la inteligencia. Salomón escribió el libro de los Proverbios. Y en los Proverbios aparecen muchos dichos que te llenan a ti de sabiduría e inteligencia. Dice, sobre todo, pide sabiduría e inteligencia. ¿Sabes tú que la sabiduría se busca, se pide y se recibe? La sabiduría te ayuda a ti para todo, para tu vida personal, para tus negocios, para tus finanzas, la inteligencia, el conocimiento. Es importante que esa mente que Dios te ha dado, tú la puedas llenar de todo aquello bueno. Dice la palabra que todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Debes guardar tus pensamientos, debes utilizar tu mente para que todo lo que entre en ella sea bendición, sea conocimiento, sea sabiduría, que tu palabra sea una palabra sabia, que tu palabra te dirija en cada momento y que ayude a aquellos que necesitan el buen consejo. Es maravilloso poder conocer la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? Que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él será abundante en dártela. Y también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú aceptas a Dios en tu corazón, a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, Él ha de llenar en ti y ha de depositar en ti sabiduría, discernimiento, conocimiento, inteligencia, y tu personalidad y tu palabra trascenderá por muchas generaciones. Tú eres importante, eres un hijo, una hija de Dios, y tú debes estar pendiente de todo lo que te rodea para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Yo soy Lidia Boschetti y consigues este y muchos mensajes más a través de www.lidiaboschetti.com. Será entonces hasta la próxima. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles. Dale like y comienza el día bendecido. Bueno, y estamos contentos de estar aquí en Comienza el Día, como cada mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y donde quiera que esta señal esté siendo vista. Y sé que hay una comunidad muy grande en Bayamón, en la institución regional de Bayamón, que nos ven y le damos la gloria y la honra al Señor por eso. Así es que estamos contentos. Hoy tengo a bien tener como invitado el presidente de la Estación de la Familia. Y usted dirá, ¿cuál estación es esa? Bueno, que transmite 24/7, 92.1, y es nuestro querido hermano ministro del Señor, Omar Pérez. Hoy nos acompaña para dejarnos saber todo lo que Dios está haciendo a través de su ministerio y a través de la Estación de la Familia. Y esta estación está situada ahora en la avenida Martínez Nadal en Guaynabo y está en el aire desde el 2013 en el área este, y recientemente, tan reciente como en el verano, ya cubre toda el área metropolitana, y toda la gloria es del Señor. Omar, bienvenido. Saludos, pastora. Ay, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad, gracias. Claro que sí, cómo no saber, ¿verdad? Y que la gente sepa todo lo que Dios está haciendo contigo. Bien, y en lo que era un sueño de ser un músico, cantante, predicador, locutor, y ahora ser presidente de una estación tan bella que está trayendo fe y esperanza a nuestro país. Sí, ha sido un arduo trabajo. Un arduo trabajo, porque todo esto cuesta mucho trabajo, pero Dios ha sido bueno, fue un sueño que se hizo realidad, no sé si recuerdas, hace unos cuantos sí, años. Sí, hace mucho tiempo. Hace unos cuantos años. Cuando yo le llevaba dona y le llevaba café para que me pusiera sí, el disco. Sí, cuando salió mi petición. Que la payola era una dona. Ya yo trabajaba en Radio Triunfo en Manatí, sí, en Manatí. La oficina de Manatí, una gran emisora. Tremenda, que sigue siendo una de las principales emisoras de Puerto Rico. Luego de eso, pues estuve, yo empecé bien chiquitito en Radio Radio. Sí, un muchachito. Haciendo cositas, luego estuvimos en Nueva Vida. Te dieron los micrófonos ahí. Sí, y entonces siempre llegaste a ser la voz principal en Nueva Vida. Sí, producíamos el talk show de la tarde, éramos gerente de promociones y mercadeo allí, ¿verdad? Hacíamos todos los eventos de Nueva Vida, y eso fue una gran base para nosotros, pues, poder desarrollarnos. Yo estoy muy agradecido, tanto de Radio Redentor, que me ayudaron en los inicios, Bob Rodríguez en aquel tiempo. El máster, la gente que nos ayudó en Radio Triunfo, Padilla y todo el equipo de trabajo, la gente que nos ayudó en Nueva Vida, Juan Carlos y todo su equipo. ¿Te acuerdas de Edwin Pérez? Que amamos y queremos. Sí, ay, santo, Edwin. Ay, Edwin, y de verdad que estoy agradecido por esa base que me dieron. Dios los usó para darnos esa base. Y ahora, pues poder tener este proyecto de familia, donde Dios nos ha bendecido mucho en el área este.
de Puerto Rico. La emisora es bien fuerte, bien sólida. Ya estamos en los primeros lugares por encima de las emisoras seculares. Y eso pues para la gloria del Señor, donde quiera que uno se mete. Lo que pasa es que yo pienso 92.1. Más que la gente está buscando buenas noticias, sí, música sí. Que transforma, que trae paz, que trae aliciente. Y tu emisora pues precisamente... Sí. En adición a las que ya tenemos, uh-huh, pues ha venido a hacer una aportación muy especial, sí, sí, porque la tuya prácticamente es sin hablar. Hemos querido hacer un formato diferente, distinto. Están las emisoras que tienen pues su programación de programas hablados y todo, o hacen talk shows. Nosotros no estamos haciendo talk shows, la emisora es de música cristiana 24 horas, todo el tiempo. Siempre están los DJs de la mañana, yo estoy de 6 a 10 de la mañana, hago mis reflexiones cortitas de 5 minutos y ministramos, y música. Y eso mismo hacemos durante el día, durante la tarde, durante la noche, 24 horas, es así. Y gracias al Señor, pues el recibimiento de la gente ha sido que deja la emisora puesta, inclusive mucha gente secular. En las oficinas. En las oficinas. Yo lo estoy viendo también, ahora mismo, ¿verdad? Y bueno... Déjame dar el anuncio, porque voy a mencionar los dos. Tanto en Kmart como Walmart de Fajardo, tú vas y lo que tienen es 92.1 puesto. Y tú vas a los Colobos, y vas a los moles, y vas a las panaderías, y vas a lo que hay, lo que oyen es 92.1, porque es música continua todo el tiempo, y nos hemos convertido en una herramienta de evangelismo que no tienes idea. No, y esto de que ahora estés en el área metro, esto ha sido un paro. Ay, sí, ese es mi bebé. Ya, ese es mi bebé. Estoy emocionado. Ya lo puedo poner, qué bien, qué bueno. Llevamos desde junio cubriendo el área metropolitana, a final de junio, o sea, apenas un par de mesecitos. Y Dios ha sido bueno porque el feedback de la gente ha sido extraordinario. Mucha gente conectándose a 92.1 en Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Bayamón. Se me mete hasta área de Caguas. Bueno, wow. De verdad que es extraordinario. Estoy muy, muy contento, muy contento. Cuéntame, y tú haces un festival tan bello, porque lo más bonito del festival que realiza la Estación de la Familia, que es para la familia, es gratuito. Uh-huh. Y es con una de ministros tremendo. Sí, tremendo. Yo creo que es único en su clase. Sí, es el tercero que hacemos ahora este año. El tercero. Y ha sido tan impactante que ya es más grande que las fiestas patronales de Fajardo. Bueno, esa es la el verdad. Patrón es Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que siempre que lo ponen bueno. como que es lo, ¿verdad? Y gracias a Papá Dios, Dios nos ha bendecido. Y el feedback de la gente es extraordinario. Este año lo vamos a hacer del 1 al 4 de septiembre. Tengo la promoción aquí. Dale, dale. Déjame aprovechar la pauta. Sí, mira, que ahí derechito. Mira, déjame ver que no se vea ni brillosito ni nada. Mira Festival allá, de la Familia. Del 1 al 4, ahí ven a Alex Zurdo, ahí ven a Nimsi López, ahí ven a Ricardo Rodríguez, ahí ven a la banda Desafinada, Luis Santiago, Harry Samuel, Isabel Valdés, Manny Montes. Bueno, imagínate, eso es de verdad que va a ser algo extraordinario y agradecemos a toda la gente que nos está apoyando, ¿verdad?, para este evento. Es del 1 al 4 de septiembre. Del 1 al 4 de septiembre en los terrenos del Tomás Dones de Fajardo, en los terrenos. Ahí sí, es donde es vamos a hacer. Es un lugar bien amplio. Sí, es amplísimo. El año pasado el estimado fue de 40.000 personas en 4 días. Una cosa espectacular. El domingo es a nivel de que no se puede ni caminar por todo aquello de tanta gente. Pero quiero decirles que también lo sé porque Marisol estuvo por allí. Me dice que el audio es tan bueno y tan bueno que no importa en qué lugar usted esté ubicado en ese evento. Se oye muy bien. Sí, es un sonido espectacular, sí, porque es una producción bien de excelencia. No estamos hablando de Agujita y su combo como sí, antes, tú sabes, y lo hacemos gratis, pastora, para que la gente no tenga que pagar nada. Se hace una inversión bien grande para el evento, porque yo creo que Dios se pero merece se lo mejor. Pero se van sin comer, ¿verdad? Y pueden comer por allí. Cacho, allí tienen machinas, no, tienen a mí me gusta kioscos, que haya el capurri, bacalao. Sí, de las ricas, de las sabrosas. Sí, de las que cuando uno se las come, pues siente la grasita, tú sabes que esa es la que es buena. Si no hay grasa, no hay nada. Esa es la que es buena. Pero una bendición de verdad, y la gente que se convierte todas las noches, se convierte en gente. Sí, porque una administración no, continua. es algo, realmente el evento se ha convertido en otra cosa. El 1 al 4 de septiembre. Eso es, Festival de la Familia. A partir de las 5 de la tarde, excepto el domingo, que comienza a las 3. A las 3 de la tarde el domingo, desde bien temprano, y el domingo a las 3, aquello lleno de gente, y de verdad que la pasamos muy bien. Salen de las iglesias corriendo, ¿verdad? Sí, y es fin de semana feriado, lunes no hay trabajo. Así que es una tremenda oportunidad de usted irse allí, disfruta con la familia. El parking le va a costar un pesito si lo mete dentro, si lo parquea afuera, pero no le cuesta nada, es lo único. Y disfruta. Ay, pero de todo el evento. Un pesito es mejor tenerlo adentro. Sí, es más seguro. Es más seguro. Así que esperamos que este año sea de una bendición realmente. Queremos felicitar al alcalde, Aníbal. Sí, Aníbal nos ha dado su apoyo tremendamente, gracias al municipio de Fajardo.
Y hay otros alcaldes también que nos han hecho sus acercamientos, pues quieren hacer estos eventos en sus municipios, y vamos a seguir haciendo eventos. Estamos llamando haciendo al Señor a todo eso lugar, es, a todo es. Lugar. Así que próximamente venimos por ahí haciendo unas cositas en Nahuatl, haciendo unas cositas en Ceiba, vamos a hacer un Macao, vamos a estar haciendo también Canóvana. Río Grande. Vamos a, en Río Grande hacemos el cierre grande con el Parque Navideño, wow. Que se lo hacemos en diciembre. Que ese el año pasado también fue extraordinario. Así que seguimos haciendo cosas diferentes para el Señor. Para bendición de toda la familia. Esto es evento para toda la familia. Festival de la Familia del 1 al 4 de septiembre. Eso es. A las 5 de la tarde todos los días, excepto el domingo, que empieza a las 3. Eso es el domingo que empieza a las 3. ¿Hasta qué horas? Hasta que se acabe. Hasta que amanezca. Hasta que se acabe. Al otro día es feriado, lunes, imagínense. Que eso es. Hasta que se acabe. Pero de verdad que yo quiero agradecer siempre, quiero agradecer el apoyo que siempre nos ha dado Wanda de manera especial. Saben que yo a usted y al pastor Pablo los amamos tanto. Y prácticamente de lo único que se habla en 92.1, de lo único que he hablado, pues los domingos al mediodía. Porque yo pertenezco a la iglesia La Senda Antigua. Ya estaba velando que pastorea Wanda Rolón. ¿Te la conoce? Bueno, que pastorea sí. Wanda Rolón. Donde Dios nos pompea los Dios domingos. Nos ha puesto ahí para bendecir. De verdad que nos edificamos de manera especial y siempre escuchan el servicio al mediodía todos los domingos. Los domingos, esa palabra, gracias, la del domingo países. Estuvo que me dejó pegado así. Espectacular. Porque estuvo espectacular. Están pasando cosas hermosas. Lo que Dios está haciendo es muy lindo. Eso es. Y le invitamos para que asista a este gran festival de la familia, sí, del 1 al 4 de otra septiembre. Vez. Ahí está, pastor. Otra vez, otra vez. Otra lo vez. Que está cogiendo pauta. Púchalo, Frankie, sí, estoy cogiendo pauta, estoy aprovechando. Aprovechando la mira, así, para que, mira, déjame enderezarlo. Ahí. Eso es, vamos míralo para ahí. Allá. A disfrutar en familia, comer bacalaíto, alcapurria, light, bajas en colesterol y muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno, no tienen que llamar. Esto es una producción de Oscar Medina, que totalmente es un productor gratis. Espectacular. Sí. Y completamente libre de costo. Así que manténgase, ¿verdad?, informado, porque la iglesia cristiana en todo el país está haciendo actividades para bendecir la familia. Eso es. Omar es un ministro del Señor, su familia, Merab, tus hijos, todos. Nos conocemos desde que eran muchachos. Eso y es. Hemos visto cómo Dios les ha ido honrando y bendiciendo. Así que gracias, pastora. Mi amor. Te amamos. Los amamos. Claro que sí, amén. Oye, qué bien se ve este canal, tengo que felicitarlo, porque en casa lo veo como una piedra. ¿Viste? Y donde quiera, y en el este, y en todos lados, se está viendo por todos lados. Y lo más que me gusta es la calidad que tiene el aire. Excelente. Y vamos cada día a menos. Felicito a mi amigo Frankie. Frankie, claro, el gerente. Te quiero mucho, Frankie, te quiero mucho. No sabe nada. Continuamos. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles. Dale like y comienza el día bendecido. Academia Cristiana Yará, llamados a enseñar. Tenemos currículo desde prekinder hasta cuarto año. Ofrecemos clases de artes, computadora, educación física, educación cristiana. Incluye desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y cancha bajo techo. Ofrecemos servicios de cuidado extendido AM y PM y asignaciones supervisados. Para más información, 787-730-5088. Búscanos en Facebook, Academia Cristiana Yará, o escríbenos a infoyará@gmail.com. Academia Cristiana Yará. Buenas noticias. Ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries. Visitando tu App Store, en Search escribes Wanda Rolón y oprime Descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis. Disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. Bueno, y continuamos aquí en este su programa Comienza el Día. En esta oportunidad tengo a bien dar la bienvenida a este grupo de damas maravillosas que vienen a seguir promoviendo en el mes de la lactancia, precisamente lo que es la lactancia.
Y tengo aquí a Margaret Pérez, que es la creadora del grupo Aprendiendo a Ser Mamá, por la plataforma Facebook. El mismo lleva un enfoque a la lactancia materna, el apego y la crianza. También tenemos a Lourdes Santavalla. Ella, pues, también es colectiva de Dar Vida, Viva Láctea y líder de la Liga de la Leche y consultora certificada de lactancia. Tenemos también a Brenda Arroyo, pastora y psicóloga, actualmente madre lactante. Hoy nos visitan para, durante el mes de la lactancia, fortalecer precisamente lo que es la visión de la lactancia en esta época moderna. Bendiciones y bienvenida a las tres. Gracias. Bellísima las tres. Bueno, vamos aquí en orden. Margaret, eres la creadora del grupo Aprendiendo a Ser Mamá. Así es, ¿verdad? Aprendiendo a Ser Mamá. Para los que no me conocen, también soy locutora de radio en Triunfo 96.9. Y aprovechando que tengo algunos seguidores y específicamente mujeres, madres, y siendo que yo di a luz también, tengo dos niñas, creé este grupo en Facebook, Aprendiendo a Ser Mamá, y donde hablamos sobre temas de maternidad, los embarazos, los partos, la lactancia, y entre unas a otras, pues nos apoyamos, dudas, preguntas, porque no, nadie nace sabiendo ser una mamá. Son cosas que uno aprende en el camino. Así que creamos el grupo, gracias a Dios ha crecido muchísimo, fue hace 4 años, abrimos nuestro fanpage, el grupo creció, hemos ayudado a muchísimas madres a lactar a su bebé, a tener una lactancia exitosa, también un parto exitoso. Y las chicas que ven aquí también me ayudan, ¿verdad?, en el grupo, dando consejos, de todo tipo, porque también existe lo que es la depresión postparto, aquellas que se frustra porque no puede lactar a su bebé, entre muchas otras cosas que nos pasan a nosotras las madres. Que son inquietudes genuinas. Y tenemos, ¿verdad?, ese grupo para precisamente para apoyarnos entre unas a otras. ¿Cuándo hubiesen estado ustedes cuando yo di a luz? No había mucha orientación para aquel entonces. Tienes toda la razón. Pero gracias ¿verdad? A la tecnología, al acceso a la información, tenemos esa ventaja, esta nueva generación, de poder hacer las cosas mejor y, pues, nosotras poder educar a la que quieras, porque esto es para el que quiera. Pero yo creo que toda madre quiere darle lo mejor, ¿sí?, a sus hijos. Sí, y no tener que repetir errores que quizás ya pasamos y que podemos ayudar a otras, ¿verdad? Y ahora tenemos la información a la mano. Así que, pues, estamos aquí para ayudar a todas esas madres que quieren tener una lactancia, quieren criar a su bebé con mucho apego. ¿Cómo se llama en la página Aprendiendo a Ser Mamá? La tenemos en el fanpage Aprendiendo a Ser Mamá by Margaret en Facebook, y nuestro grupo, que es un grupo cerrado, las chicas piden solicitud, nosotras las aceptamos. Ese grupito, pues, es más para las preguntas, inquietudes, sobre lo que es la lactancia, los embarazos, los partos, en fin, todo tipo de temas que conlleven, ¿verdad?, lo que es la maternidad. Tenemos también el grupo privado para las madres, para que hagan sus preguntas. Así que contamos con esos dos grupos y cuento con ellas, que son Lourdes, que es una experta en el tema de la lactancia. Cuéntame, Lourdes, aquí dice que Colectiva Dar Vida. Pues Colectiva Dar Vida es un grupo de profesionales de parto y de lactancia que apoyan a las mamás en este camino que es la maternidad. Yo fui madre lactante por muchos años, ya solamente son 2 años desde que desteté. Y entonces soy consultora certificada en lactancia. ¿Cuánto tiempo estuviste lactando? 8 años. ¡Santo! Ajá, sí, exactamente. Bueno, mientras. Ajá, mientras que. Es que al final no es a demanda y no es todo el tiempo y transcurre un lapso de tiempo, puede ser 2 semanas que no se pegan y negocias hasta que llegas a ese fin. Que lo lindo es que mis niños pueden decir que se acuerdan y lo acuerdan con mucho cariño y mucho amor y mucha felicidad, así que es parte natural. No todo el mundo tiene que llegar a donde yo llegué, pero mi trabajo ahora como consultora y también como líder de la Liga de la Leche, a mí sí, porque yo le puedo decir a la mamá, si lo haces por un mes, eres buena mamá, si lo haces por 2 semanas, eres buena mamá, si lo haces por 8 años, pues eres CrossFit como yo, pero pues que hay apoyo para eso, que existen los recursos, porque la realidad es que nosotros no tenemos modelos, nosotros... En estas épocas, la mayoría de las mujeres, la primera vez que cogen a un bebé en sus brazos es cuando tienen a su propio hijo. Y ellas no vieron a nadie alrededor lactando. Y lo que han visto en los medios
son botellas o son jocoso, es algo jocoso representando lo que es la lactancia. No es algo lindo y natural, así que necesitamos la comunidad de mujeres para educarnos. Y también estamos en el mes de la lactancia y el tema específicamente de la Semana Mundial de la Lactancia es sobre la lactancia como un recurso sostenible. Que es decir que la lactancia no necesita nada que no sea la lactancia. Claro, no necesita, y el niño lo tiene todo ahí. Exactamente, no necesitas agua, no necesitas vacas, no necesitas darle la grama para las vacas, no necesitas transportar latas, no estás produciendo basura. Sencillamente es la familia y el bebé y lo que Dios hizo como un don para nosotros alimentar a nuestros niños. Eso es correcto. Y la leche de la madre es única. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que si en el caso suyo usted no pueda, pero siempre busque el primer recurso. Por lo menos en nuestra iglesia, nosotros tenemos áreas para las madres lactantes, para que ellas estén contentas ahí meciéndose y todo. Sí, porque creemos en eso, creemos que lo que Dios hizo pues es precioso, lo hizo perfecto y que no tenemos por qué cambiarlo. Y la felicito, 8 años, Padre Santo. Eso, y lo grande es que mientras hay estímulo, siempre va a haber leche. Sí, va a haber producción. Qué cosa, va a haber producción. Acá tenemos a Brenda. Brenda, usted es pastora. Así es. Y veo que estás fit, porque otra de las cosas que las madres tienen que saber es que Dios hizo todo tan perfecto que mientras la madre lacta, habiendo dado a luz, ella se va poniendo en su peso. Es impresionante. Entonces no necesitas otra cosa que no sea obedecer. Cuéntame, pastora. Así que son muchos los beneficios que tenemos como madres lactantes, como compartíamos ahorita con Lourdes. 500 calorías aproximadamente diariamente queman las mujeres que, ¿verdad?, que lactan. Así que imagínese usted, ese es uno de los beneficios que tiene la lactancia. ¿Verdad? Como pastora, igual compartía con usted, que el preparar el área para esa mamá que está en el servicio y que de repente quiere, ¿verdad?, recibir, darle esa comida a su bebé y que quiere su área privada, ¿por qué no dárselo? También lo puede hacer en el culto, no hay ningún problema. Lo puede hacer en el culto. Pero algunas quieren que si me cese, no tienen sus cosas. Para dormir. Tienen su área, pero donde quiera que lo hagan es maravilloso. Pero de eso se trata, que nosotros como iglesia, ¿verdad?, vayamos desaprendiendo lo que son los mitos y vayamos enseñando lo natural que es la lactancia. Y, ¿verdad?, sobre todo como pastora, como psicóloga, pues acabo de culminar mi grado doctoral por fin. Y la experiencia, las prácticas supervisadas, es como hablaba Margaret ahorita. O sea, la frustración que ocurre en muchas muchachas que pues desean lactar, que los familiares no conocen, no entienden sobre el proceso de lactancia. Y al no educarse, se les hace mucho más difícil. Yo le doy gracias a Dios, mi niña más pequeña, tenemos un bebé de 7, 8 meses que ha sido lactado desde que nació y eso está una bola saludable, todo, realmente promovemos eso. Lo que quizás yo soy un poquito, ¿verdad?, como soy de otra época, de esta época y de las próximas épocas, con la ayuda de Dios, lo que veo mal es que se quiera, qué sé yo, vulgarizar el hecho de la lactancia. Yo creo que es el momento más sublime de una madre con su bebé. Es sublime y es natural. Pero es tan natural como es comer un sándwich. Sí, pero así el problema que nosotros es... nosotros no nos escondemos cuando comemos un sándwich. Yo lo sé, Lourdes, y probablemente podemos verla diferir en eso, ajá, pero pienso que se debe ser un poquito más delicado en ese momento, no sé, porque hay mujeres que tienen unos volúmenes bien grandes de bendición, de sus pechos muy grandes, y yo creo que hasta tienen que cuidar que el niño no se asfixie, nena. Sí, eso no se asfixia. Tenemos la realidad es que vivimos en una sociedad donde se enseña mucho. Afortunadamente, normalmente eso es algo bien rápido. Pegas al bebé y ves menos de lo que ves en la playa o una mujer que tiene un escote. Así que hay maneras. Tenemos unas leyes excelentes en Puerto Rico. Si lo que tú quieres es privacidad, tú puedes en cualquier centro comercial, en cualquier oficina. Pero también he visto que hay algunas que tienen como unos pañitos bien lindos. Te puedes poner los pañitos o puedes llevar como al bebé para que en una hamaca. Ay, yo veo que tienen bebés en hamaca. Exactamente. Eso, ¡qué eso bello! Es una, ajá, eso, eso es una decisión encanta. Muy personal que para esa persona que quiere ser más discreta, pues lo puede ser. Pero es natural. Es natural. Es natural. Sí, lo he visto mucho en tantas partes y me parece muy bien. Y me parece que lo más importante de todo es tener sensibilidad y respeto hacia el que desea hacerlo. Exactamente. De manera pública como el que quiera hacerlo, ¿verdad? De manera privada. Y como mencionábamos... Pero es que eso no puede ser vulgar nunca. No, si es totalmente natural y los bebés... Mire, mi bebé... Si vamos al África, yo me sorprendería, ¿verdad?
Estaríamos todos. Es verdad, la no, sorprendido. Buscarle pañitos bendito a las madres, a todas las madres. Ay, Dios, qué bella. Así es, así sí, pero es. Estaba en Puerto Rico y la gente aquí tiene que aprender. Aleluya. Por eso, para eso estamos, ¿verdad? Para educar, ¿verdad? A la gente, y más en este mes de lo que es la lactancia, que a veces vemos los pechos como algo sexual. Y Dios los puso ahí para alimentar exactamente a nuestra cría, a aquello que Dios puso en nuestro vientre, y si los tenemos para alimentar, así que. El modo que lo hagamos. Cuando el niño nace, inmediatamente, ¿cuál es el beneficio de inmediatamente darle el pecho? Ustedes tienen que saber. Bueno, ¿qué produce la madre? Organización Mundial de la Salud, bajo los 10 pasos que son para los hospitales, recomienda que dentro de esa primera media hora de nacer, que el bebé se debe prender del pecho de la mamá. ¿Y por qué? Porque es que ahí es que tiene el instinto de succionar y le va a ayudar a mantener la temperatura corporal, a subir el azúcar del cuerpo para que no le baje y automáticamente empezar a estimular la producción de la leche, que eso a torno va a alimentar al bebé, va a ayudar a la mamá a que el útero empiece a contraerse y volver a su estado natural. Así que es una relación entre madre y bebé. Eso sabe que se acabó. Muy bien. Y lamentablemente en Puerto Rico, pues que tenemos una tasa alta de cesáreas, tenemos una tasa alta de intervenciones, que entonces separan a bebé. Eso está cambiando. Participo de una coalición que estamos haciendo mucho dentro de los ¿verdad? Hospitales. ¿Verdad? Porque dentro de lo que se pueda que se haga parto natural. Bueno, digo, hay algo humanizado, exactamente. Que la mujer y, sepa que, y por eso el grupo de Margaret es tan importante, que tú puedes ser protagonista de tu propio parto. Tú puedes escoger una dula, que es un acompañante de parto, tú puedes asistir a grupos de apoyo, la Liga de la Leche, con la cual yo participo. Este sábado tengo un grupo de apoyo en Dorado, hay un grupo el viernes en Atillo. Tenemos unas tetadas, que son unas... ¿Cómo se llama? Unas tetadas, muy ok, bien, unas tetadas. Que son unas reuniones de mujeres durante este mes de la lactancia, donde por un minuto tratamos de romper el récord mundial. ¡Wow! Eso está bueno. Pegando nuestros crías a los senos. ¡Qué lindo! Y, o las tetas, voy a decir, a la teta, ahí. Esa es la palabra castellana. Estuve en Orocovis este fin de semana y hubo casi 100 personas para una tetada en Orocovis. ¡Wow! Ajá. Y entonces este domingo en San Juan, en el Parque Luis Muñoz Rivera, van a estar todas van ahí. Van a estar ahí sacándose las tetas. Pastora, ayúdenme en orar. No, está bien. Ay, pero, santo, tengo calor. No, está bien, está muy bien. Es para normalizar. Oye, tenemos que acostumbrarnos, hasta yo. Para normalizar. Claro, por favor. Claro que sí, muy bien. Ay, santo. Pero es verdad. ¿Qué vamos Oye, a decir? Es cierto. Ahora, yo quiero preguntar. ¿Toda madre puede lactar o no? Toda madre puede lactar, ¿verdad? Eso, toda, digo, todo okay, depende. Toda madre puede lactar, pero si hay una realidad que hay algunas mamás, que es un 2% bajo, puede ser entre un 2 a un 10%, porque recuerda que estamos viviendo tiempos que hay mujeres que tienen fertilidad asistida, que puede ser que no hubieran tenido bebés y esas tienden a tener mayor problema de producción. Pero que sea embarazo in vitro, todas esas cosas. Pero aún teniendo baja producción, tú puedes lactar un poco, tú puedes lactar con... Siempre va a haber algo. Con un tubito, tú puedes dar botella y dar teta a la misma vez, tú puedes... Ahora noto que como las madres tienen que irse a trabajar, muchas madres, ellas lo que hacen es que empacan su propia... Sí, llevamos las máquinas al trabajo. Exacto. La ley también, existen leyes para las madres trabajadoras. O sea, eso es importante que usted lo señale. Ahí existen las leyes para madres trabajadoras, que trabajas a tiempo completo, el patrono tiene la obligación de cederte un tiempo en tu trabajo para que te puedas extraer leche para llevárselo a tu bebé. Así que eso es una ley que y las también, mujeres se tienen también que orientar. También supe que hay bancos de leche materna para aquellas madres, para un niño que han quedado huérfano o algo así, ¿verdad? En Puerto Rico no hay banco no hay de leche. Tanto. En Puerto Rico serían no voluntarios. En Puerto Rico no hay banco de leche, los hay en Estados Unidos y están más dirigidos hacia bebés prematuros y bebés vulnerables. Okay. En Puerto Rico lo que tenemos, que es algo bien lindo, a la vez es algo que tienes que trabajar con cautela, que es la generosidad de lo que es el intercambio, la donación entre pares. Y eso es algo que nosotros recibimos leche donada de vacas cuando le damos fórmula a los bebés. Así que es tan natural como... Yo creo que en Puerto Rico hoy en día es más fácil pedirle a una mamá que tú no conoces leche materna donada que pedirle azúcar a tu vecino. Estamos viviendo en esos tiempos, pero, sí, pero es asunto de hacerle preguntas a la persona, porque como sí hay algunas condiciones, hay algunos patógenos que se pueden transmitir a través de la leche, afortunadamente las mujeres que han parido recientemente se han hecho unas pruebas de cernimiento que sabemos
cuáles son sus condiciones de salud. También tú puedes pasteurizar la leche materna en casa con un frasco de cristal y poniéndolo al fuego. Wow. Pero que la leche materna donada es una cultura muy rica en esta sociedad. ¿Verdad? Y si sí. Tú, si tienes baja producción o algo pasó, se te descongeló el banco de leche. Estamos en temporada de huracanes. Otra cosa que hace la leche materna sostenible, pero estás trabajando y algo pasa con tu banco. Tu suegra le dio demasiada leche al bebé y se te acabó. Se te descongeló el banco y pues se te dañó el banco. Pues sí, tú le puedes pedir leche donada a otras mamás y sucede en Puerto Rico. Qué lindo. Uh-huh. Bueno, no tenemos mucho tiempo para este asunto, ¿verdad? Pero es importante porque esto, hermano, esto hay que conocerlo. ¿Dónde la gente puede dirigirse? Además de Aprendiendo a Ser Mamá by Margaret en Facebook, que es tu página oficial, claro. ¿A dónde pudieran llamar? Tengo muchas mamás en este momento que están viéndonos. ¿A dónde pudieran llamar? Claro que sí, aparte de nuestro, ¿verdad?, fanpage Aprendiendo a Ser Mamá by Margaret en Facebook, puede también comunicarse con Lourdes Santavalla, que ya puede ofrecer ella su... Ella es tremendita. Ella es muy buena. Excelente, no, ella, no, ya ella, me convenció. Hasta visita a las madres al hospital, que no todo el mundo, ¿verdad?, hace eso, llegar hasta el hospital de una manera presencial, ayudar al enlace del bebé. Sí, porque hay mamás que yo veo que al principio ella, ay, no quiere, no, es que desde la gestación les recomiendo que tomen una clase de parto, que asistan a grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son gratis, la Liga de la Leche, busca en Google, puedes encontrar un grupo, hay tantos grupos de apoyo todas las semanas, los días. Qué lindo. Okay, el WIC de Puerto Rico, antes pensábamos que el WIC era para dar fórmulas, sí, ellos dan fórmula, pero el WIC es uno de los mejores recursos que tenemos en Puerto Rico para madres lactantes. Muy bien. Bueno, ya saben, Aprendiendo a Ser Mamá by Margaret, muchas gracias, porque hasta yo no sabía nada de eso. Hace tiempo yo tuve bebé bendito. Aleluya. Margaret Pérez, gracias. A Lourdes, eres... ¿Cuándo es que van a hacer la qué? La tetada. Ay, santo Dios. Muy bien, ¿en qué pueblo va a ser? Va a haber uno el sábado en Ponce y el domingo en San Juan, en el Parque Luis Muñoz Rivera. Vayan allá, todas esas mamás, vayan para allá, para que rompan el récord. Y la pastora Brenda, psicóloga, te bendigo, y tú estás lactando en este momento. Sí, ¿qué tiempo tiene tu bebé? Mi bebé tiene 17 meses y la mayor la lacta hasta los 2 años y 3 meses estudiando. No hay límites. Yo iba con mi maquinita a todas las clases. A la iglesia llegaba también en algún momento con mi maquinita. Así que no hay límites. Se puede. Yo creo que llegó el momento de que nosotros volvamos al principio de Dios. Y eso es un principio de Dios. ¿Verdad que sí? Muchas gracias por estar aquí. Y sé que ha sido de mucha bendición esta tremenda entrevista. No te escandalices, que esto es natural. Maravillosa, ¿verdad? Bendiciones. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Bueno, mis amados hermanos, ahora vamos a pasar nuestras cámaras al Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Con ello también te quiero invitar todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Tenemos siempre una celebración hermosa en la casa. Y los jueves, nuestra juventud, Generación Antorcha, vienen y se reúnen de manera tan bella que ellos comparten, son ministrados, son edificados y conocen, ¿verdad? Se conocen de manera especial. Y todos los domingos a las 10:30 de la mañana, pues nuestra reunión donde Dios está haciendo milagros, sanidades, liberaciones. Y yo quiero que usted sepa que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que adelante, señor director. Teníamos un hijo que venía todas las mañanas. Nunca supimos de qué nacionalidad era, porque ni yo lo entendía ni él nos entendía. Creemos que era polaco, de ojitos azules. Hermano, el problema era cuando entraba, había que, tú sabes, alaba. Y cuando él entraba, miraba a Pablo y le hacía una señal, y ya Pablo, pues Pablo habla inglés por seña. Y ya Pablo le retenía sus jamoncitos, sus hechizos, a ellos les gustaba el hechizo. Y él buscaba el pan, una libre pan. Hermano, una libre pan, todos los días es una cosa seria. Su jugo, y hacía, era un padrino, pues era. Y Marisol,
le daban el padrino el jamoncito y todo, se lo llevaba, y Marisol se le iba detrás con un spraycito porque era bien difícil la situación. Muy difícil. Pero él venía ya todos los días. Y esa fue parte de nuestro éxito, porque Dios prosperaba de una manera para el pan y para el queso y para el jamón del hombre. Pero dos veces en semana mínimo yo le cocinaba a toda la comunidad. Yo no tenía idea de que yo iba a tener un ministerio pastoral. Yo tenía un ministerio de un caldero. Era lo que yo podía hacer en ese momento. Y hacía el caldero y le daba comida a todo el que podía. Y en tiempos específicos sacaba ropa y la repartía. Y me acuerdo que una mujer llamada Loreta, prostituta morena, grandísima, yo dije, yo tenía una ropa que no era adecuada para ni para ir a la iglesia, ni para ir a ninguna parte, porque era ropa del mundo. Porque hay ropa del mundo, ¿sabe? Era una ropa que no era buena para ir a ninguna parte. Uno no tenía el conocimiento. Y me la llevé para mi casa y dije, mira, Loreta, yo te voy a arreglar toda esta ropa, unos trajes bellos, largos, bellos. Y empezó a llorar, ¿te acuerdas? Porque su hija se graduaba de cuarto año. Ella no le servía ni en una mano. Y para ese tiempo, hermano, yo era así, como ahora. ¿Y por qué usted no lo cree? Yo estoy con problemas acá. Y le sirvió para la graduación de su hija. Bueno, fue un testimonio bello. Teníamos otro que se llamaba Larry, que le decía a Pablo, Pablo Zizi, porque no entendía. Tú comprendes, Pablo Zizi. Y era bien, bien labioso, y era para ver si dormía Pablo. Entonces Pablo lo ponía a trabajar para darle un par de pesitos. Y de una vez Pablo fue al patio y vio que él estaba diligentemente guardando unas cajas. Y Pablo, que venía del mundo y sabía cómo era la cosa, se puso a verificar la caja y tenía como 12 o 14 alas de pavo ahí, escondida y molleja. Y dice, Pablo dice, ¿por qué tú me tienes que robar si yo te doy? Y empezó a llorar. Hizo un show porque era dramático. Me parece estarlo viendo ahora. La Viera Moreno. Y le dice a Pablo contándole que es que él tenía que sostener a otros ancianos que ya no podían ni robar, ni pedir. Y que él tenía la responsabilidad. Y Pablo dice, ¿me tiene que robar a mí? Y era invierno. Y estaban todas esas alas afuera y todas esas mollejas. Y Pablo se molestó, pero le dijo, pues tú me vas a llevar donde tú dices. Y Pablo montó a Marisol, me montó a mí y montó a Larry. Y Pablo arrancó fuerte y Larry dio tres vueltas en la van para atrás. Le dijo, Pablo Zizi, perdóname, Pablo Zizi. Y nos estacionamos a frente de un edificio abandonado. Y Marisol y yo en el carro nos quedamos. Y Pablo se bajó con él a ver si era verdad molesto. 32 años tenía Pablo. ¡Aleluya! Está empezando a vivirle, papá. Un palomito. Y fue para allá y me dejó en el carro y se fue para allá. Y de momento, Pablo dice que cuando empezó a ver velas prendidas en un sótano de un edificio sin calefacción, Chicago es la ciudad de los vientos, más frío que eso no hay nada. Y era verdad. ¿Como cuántos ancianos había, pastor? Como 10 o 12 ancianos. Y él los sostenía, cuenta nosotros. Pero Pablo fue con él, corroboró la noticia y él le presentó a Pablo a todos esos ancianos y ya no tenía que robar porque entonces le mandaban las alas de pollo y las mollejas y las cosas que ellos pedían. Hermano, el servicio es así. Ahora nos ven estas cosas, yo nunca las cuento, pero me vienen a la mente. Y fue una época hermosa. Yo no sabía que Dios nos estaba probando en lo poco. Porque más adelante sería un ministerio distinto, pero con el mismo propósito de servir a otros. Yo sirvo, no solamente servimos como iglesia a nuestra comunidad, con alimentos, con diferentes, pero le llevamos lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. Y eso fue una época hermosa. Podían contar con nosotros en nuestra iglesia, el pastor lo sabía. Había muchos
hermanos que venían de diferentes, de Centroamérica, de México, con problemas de papeles, no podían trabajar. Era una situación bastante precaria. Gracias a Dios ha mejorado. Y nosotros estábamos allí para apoyar todas las iniciativas de nuestra iglesia, sin saber que un día nosotros seríamos pastores. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que hacemos ahora no lo entendemos, pero más adelante, ¿verdad? Y le digo esto porque en primavera, nosotros, la comunidad, la calle, Marisol, era muy conocida en toda mi comunidad. La querían, la defendían, me la cuidaban. Y Mr. Joe, que era uno que cogía seguro social, pero era alcohólico, todos los meses tomaba fiao allá, pues, fiao. Pero él venía a pagar todos los meses. Él medía como casi 7 pies. Y él tenía, esto aquí se lo habían hundido por un accidente. Y físicamente daba miedo, pero su corazón era algo especial. Y Mr. Joe me llevaba a Marisol, la velaba, a la escuela. Y la, cuando ella salía, me la velaba que nada le pasara, Mr. Joe. O sea, tú te haces amigo y la gente te valora. Y cuando te preguntan de ti, dice, no, yo lo conozco. ¿Me entiendes? Marisol, esto lo voy a contar. A ella no le gusta que lo cuente, pero yo lo voy a contar. Quería tener su empresa a cuenta de nosotros. Y para la primavera, llegando el verano, todo el mundo sacaba los artículos afuera porque el invierno allá es muy fuerte. Y sacaba, se llamaba Sidewalk Sale. Todo el mundo en la calle, don aquel cafetal sacaba unas cosas, escobas, Pepe, todo el mundo sacaba cosas. Y mi niña me dijo, yo también quiero una tiendita. Bueno, le pusimos escobas afuera, juguitos, cositas. Y ella se sentó con unas antenitas de, ¿te acuerdas? Unas antenitas de chapulín era. De chapulín, y ella con un traje de, me acuerdo verla, de volantes violeta, y ella lo más aquel vendiendo las escobas y vendiendo todo allí. Y por la tarde yo le digo, vamos a cuadrar, y me dijo, no, ese dinero es mío. Tenía su propio negocio. Ella lo sudó. No sé, ella no hacía ni calor, muchacha. Bueno, vamos a seguir con esta muchacha porque ustedes están gozándose mucho. Dorcas era una discípulo que aprendió lo que era el dar y lo que era servir. Quizás usted no puede dar porque no tiene dinero, pero yo doy gloria a Dios por los diáconos de esta casa y por los líderes de esta casa, que cuando van a un hogar y hay una necesidad, no solamente saben suplirla, sino que si hay que limpiar, si hay que trabajar, si hay que ayudar, lo hacemos, porque en el servicio hay bendición. ¿Cuánto lo creen conmigo, hermano? Y eso debe caracterizar la iglesia, el servicio. ¿Por qué? Porque mire lo que acontece. Aconteció que en aquellos días, Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosna, de hecho el nombre Dorcas también significa gacela, alguien que era rápido, con mucha disposición. Aconteció que en aquellos días ella enferma y se muere. A lo que quiero llegar es la importancia de dejarse sentir en tu comunidad, en tu iglesia, en la escuela, en todo el entorno donde tú te encuentras, porque alguien va a reclamar por tu vida y te va a necesitar y vas a ver estos resultados. Entonces aconteció en aquellos días que Dorcas se enferma y se muere. ¿Sabe lo que hacían? En aquel tiempo no le hacían autopsia, la lavaron y la pusieron en una sala. Y como Lidia, donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba cerca de allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Diga, evidencia. Aleluya, tiene que haber una marca, un legado, una evidencia de su vida. Gloria a Dios. Y lo rodearon las viudas llorando. ¿Y qué hacían? Siga leyendo. Dice que le mostraron a Pedro, porque Pedro no sabía quién era Dorcas. Ella era discípulo en Jope. Pedro estaba en otro lugar. Y dice la Biblia, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos.
¿Qué le estaban diciendo? Ella es importante. Ella es necesaria. Necesitamos a esta mujer. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero quiero agradecer de todo corazón esa fiel sintonía que siempre tenemos de parte de ustedes. Muchas gracias. Nuestras oraciones siempre van dirigidas a que toda nuestra programación te comience el día, todo el equipo técnico, todo el equipo visual, de audio, bueno, en fin, toda la producción, puedas tener, ¿verdad?, esa afinidad para llevarle a usted siempre lo mejor. Le pedimos a Dios que cada mañana ocurran milagros y una nueva expectativa de vida, todas las mañanas, porque cada día, cada noche se cierra un capítulo y por la mañana comienza otro. Así que no podemos vivir arrastrando el pasado cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros ahora. Y las Escrituras nos enseñan que debemos extendernos hacia lo que está delante, dejando ciertamente lo que queda atrás. Todo peso, toda carga, todo mal recuerdo. No es que lo vas a borrar totalmente, pero no permitas que tu futuro se afecte con tu pasado, sino que hoy Dios te permite este nuevo día para que tú puedas vivir una vida plena, abundante y feliz, contando siempre, dándole el primado al Señor. De hecho, Mateo capítulo 6, verso 33 dice, y es lo que muchos no han querido comprender, ¿por qué no les va bien? ¿Por qué les va mal? Pues el orden es este, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dale el primado a Dios en tu vida, y tú vas a ver el resultado. Y deja que Dios hable contigo. ¿Y cómo, pastora? A través de su palabra, a través de la oración. Y detén tu momento para oír a Dios dentro de tu espíritu. Porque Él dice, clama a mí. Y no dice que te quedes clamando. Dice, y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que han estado ocultas, que tú no conocías. Permítele a Dios enseñarte. Señor, te doy las gracias por tu inmenso amor. Te presento cada vida, te presento cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. No importa la situación que esté pasando en este día, yo les he dicho que este es un nuevo día para nuevos comienzos y declaro que tu gracia y tu favor es con ellos. Sanidad, liberación y nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Será hasta el próximo programa con la ayuda del Señor y esperando siempre que usted esté con nosotros. Bendiciones.